Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos aquí en la Universidad de Girona al profesor Alberto Pino Emhart, que es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, y está aquí en calidad de profesor visitante del Máster de Derecho de Daños. Está con una ayuda que debió concretarse justo en marzo del año pasado, cuando explotó todo lo de la pandemia y tuvo que cancelar su viaje y demás. Y ahora ya no nos permitían prorrogar la ayuda, con lo cual decidimos programar sus actividades. Del mismo modo que está programado el máster excepcionalmente online, también tendremos un par de seminarios. Este es el primero de ellos, y también tendrá una participación en la clase una clase en la asignatura de justificación y funciones de la responsabilidad civil. Alberto Pino ya es alguien que yo considero un amigo, es alguien muy, muy, para mí, agradable para discutir y charlar de la vida en general, y teóricamente me parece extremadamente valioso. Es alguien que hizo su tesis doctoral, además con alguien que fue un buen amigo de Girona, John Gardner, en la Universidad de Oxford, alguien que, bueno, muchos de nosotros extrañamos. Era un tipo realmente fantástico en lo personal. Y en lo teórico ni hablar. Alberto tuvo el privilegio de poder trabajar con él muy cercanamente y eso también se nota en la manera que tiene de hacer academia, Alberto. Es una persona extremadamente gentil, sin ninguna pretensión, pero con todo lo que hay que tener a nivel teórico, digamos, alguien muy sólido y muy, muy interesante, siempre tiene algún punto interesante. Hoy nos va a presentar un trabajo muy preliminar que tiene, bueno, él lo llama muy preliminar, tiene un handout de 5 páginas que ojalá fueran así mis desarrollos preliminares. Cuando yo hago un preliminar es una servilleta lo que tengo apuntado. Eso, para mí un seminario de preliminar es sin paper, sin nada. 5 páginas ya es un desarrollo del argumento donde se ve cuál es el argumento claramente, no hay que imaginar demasiado. Así que, y será sobre el rol de la coerción en el derecho privado, ¿sí? El título concreto diría que es, esperen que lo tengo abierto aquí, coerción y derecho privado, es muy coherente con lo que acabo de decir, el objeto del trabajo. Bueno, Alberto, tú ya conoces la modalidad, más o menos entre 35, 40, 45 minutos para la exposición, lo que necesites. Y el resto del tiempo lo dedicaremos al debate. Así que es tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias también a los participantes, distintos horarios y las dificultades de que todos tenemos y ocupaciones. Así que hacerse un tiempo también para conversar. Agradezco además la invitación al participar en el máster, que de verdad me encanta y creo que es de lo mejor que hay. O sea, definitivamente en español es lo mejor que hay. Así que. De verdad es un privilegio para mí participar en esa calidad y bueno, ya está de más decir de que me hubiese encantado estar allá. Ojalá que volvamos a normalidad y podamos hacer estas actividades más en persona, porque se pierden algunas cosas en vía online. Así que eso. Bueno, la idea era plantearles algunas ideas que yo tengo en relación a este tema, que Diego dice que ya tengo algo articulado, pero en realidad es un poco desordenado lo que les mandé, por eso también les pido disculpas porque no es algo muy, muy formal, es entre un paper y también se transforma en un punteo hacia el final, porque ya empecé, no podía dilatar más el momento, y en ese sentido son ideas que estoy pensando. Yo creo también que quizás esto me va a servir más a mí que a ustedes quizá para ir trabajando estas ideas y a ver si les parece o tal vez si tienen sugerencias. Todo ello a mí me sirve mucho porque lo estoy utilizando como realmente como working paper realmente. O sea, no es que tenga algo armado yo por ahí, sino que esto es todo lo que hay. Y tal vez se entienda mejor si al explicárselo que en ese documento. Lo que yo quería hacer era analizar el rol, bueno, como está dicho en el título, de la coacción o la coerción. No hago diferencia entre coerción y coacción que tienen el derecho privado, ¿ya? Y esto se debe a que, en general,
se vende una imagen del derecho privado como ajeno o que no se preocupa del ejercicio de la coacción, ya sea la coacción en el ámbito contractual o en el ámbito extracontractual, pensando principalmente en derecho de las obligaciones. No estoy pensando, en realidad estoy usando el sonido, el ruido de derecho privado en sentido anglosajón y no tanto en el sentido que lo usamos nosotros. Tal vez en español tendría más sentido hablar de derecho civil patrimonial, que es el que me voy a ocupar. No voy a hablar de derecho familia ni derecho laboral o de otros ámbitos que también se podría estudiar. Pero pareciera ser que en el ámbito de contrato y responsabilidad civil se nos dice que la coacción o la coerción en realidad no es una preocupación central dentro de lo que estudiamos. Entonces, se vende una imagen del derecho de contratos como un derecho de contratos vinculado a la autonomía de la voluntad, a los ideales de libertad, ¿no es cierto? Y siempre se analiza esta idea de si es cierta o no, de qué tan cierta es o no, no lo sé, de que el derecho de contratos protege la autonomía de la voluntad y también un poco en la responsabilidad civil, en la cual se dice que el rol central y lo que quizás distingue la responsabilidad penal de la responsabilidad civil es que la responsabilidad civil repara, indemniza a las víctimas, ¿no es cierto? Y las víctimas obtienen compensación y no castigo. Entonces uno siempre en curso de pregrado aclara eso el día uno del curso de responsabilidad civil. Acá, entonces los alumnos siempre están muy curiosos de saber si puede haber sanciones penales. No puede haber sanciones penales, pero eso no me interesa a mí. No, como profesor de responsabilidad civil, no me interesa que haya sanciones penales. Eso va por una cuerda separada, por así decirlo. Entonces uno separa ya los planos, ¿no? Y dice, bueno, el derecho civil se preocupa exclusivamente de reparar a las víctimas y de, en ese sentido, no de sancionar, no de castigar. Y eso tiene algunas consecuencias que a mí me interesa analizar. En el fondo ese es como la narrativa que hay detrás, es que yo estoy buscando, en el fondo, una apertura del derecho privado hacia estos otros mecanismos, que si es que uno dice desde un comienzo que solo se ocupa de reparar o de compensar, como quieran decirlo, hay distintas formas de articular esa descripción. Pero si uno dice que es solo reparar y no castigar, entonces, por ejemplo, de inmediato surge la discusión sobre los daños punitivos. Y la primera objeción que se dice, sobre todo en el ámbito del derecho civil continental, es que precisamente esa, la responsabilidad civil no castiga y por lo tanto la existencia de una pena es incompatible a los fines y las funciones de la responsabilidad civil, como la entendemos. Y se dice entonces, no nos traiga esa figura ajena del common law, ¿no es cierto?, que nos va a alterar todos los mecanismos y la lógica de la responsabilidad civil. Por otra parte, en el ámbito contractual, es curioso, porque, como les he dicho, está este discurso de la autonomía de la voluntad, pero por otra parte tenemos mecanismos que, por ejemplo, no tenemos ningún inconveniente en llamarles cláusulas penales. Y hablamos en realidad de que frente a un incumplimiento puede estar asignada una pena. Y, bueno, puede ser una cuestión quizás de lenguaje, ¿no es cierto? Pero a mí me llama la atención que nadie se cuestiona la existencia de cláusulas penales y sí se cuestiona la existencia de daño punitivo. Puede ser que la respuesta sea quizás del punto de vista de, por así decir, cultura jurídica, en que la cláusula penal proviene de las propias partes, mientras que los daños punitivos provendrían de los jueces, tal vez miramos más con desconfianza, o hay una desconfianza ahí hacia los jueces, tal vez ahí se deba el escepticismo, pero lo cierto es que en principio, en base a los argumentos, ¿no es cierto?, yo diría que son los mismos. La cláusula penal, ¿qué hace? Sanciona el incumplimiento, ¿no es cierto? Establece, con algunos matices que vamos a revisar, pero en principio esa es la idea, ¿no? Hay una pena asociada al incumplimiento. ¿Y por qué entonces no se dice que eso es incompatible a los fines y funciones de la responsabilidad civil contractual? Bueno, es una pregunta que uno puede hacerse. Entonces, básicamente lo que quiero analizar en ese ámbito, en ese contexto, es ciertas instancias en las cuales el derecho privado, las distintas áreas del derecho privado, pueden
tener o dar lugar a la coacción. También hay algo mencionado en el apunte que les mandé, o el borrador que les mandé, respecto que me parece bien interesante este movimiento bien reciente, impulsado por Frederick Schauer, o ahora hay un libro de Kenneth Sima, que rescata esta tradición quizá austiniana, ¿cierto?, del rol de la coacción en el derecho en general. Y ellos dicen, bueno, sí, efectivamente puede ser que la coacción no sea el rol principal, o no cumpla un rol principal en los sistemas jurídicos, pero sí tiene un rol relevante, y quizás la corriente contraria, ¿no es cierto?, basada en Hart, ha tendido a hacer desaparecer ese rol. Bueno, pienso que en derecho privado pasa un poco lo mismo, en ese sentido. Nos hemos enfocado en proteger ciertos valores como la libertad o la autonomía, y no nos hemos preocupado de algún modo analizar si el derecho privado resulta o impone una coacción, y si esa coacción es legítima o no, porque esa es la pregunta en definitiva. Da lo mismo si hay coacción o no, lo que importa es si se justifica o no la imposición de la coacción. Entonces esa es la pregunta que de algún modo dirige al estudio o al trabajo, futuro trabajo que quiero hacer. Por otro lado, pienso también que es interesante analizar si hay justificación de la coacción, y esto no lo puse en el apunte, pero es algo que también va a estar desarrollado, la idea de cuáles son las herramientas que tenemos. Pueden haber herramientas de derecho privado para, de algún modo, controlar el ejercicio de la coacción dentro del derecho privado, y puede haber otros ámbitos en los cuales carecemos de suficientes herramientas. Es un poco lo que quiero plantear. Eso es como el planteamiento en definitiva del trabajo, que se puede ver expresado quizás en lo que les mandé, con algunos ejemplos concretos, ¿no? Ejemplos concretos en que creo que el derecho privado sí ha desarrollado algunas herramientas, precisamente con el objeto de controlar el ejercicio de la coacción de forma legítima, pero en otros ámbitos quizás no hay tantas herramientas, o carecemos de esas herramientas, y tal vez tengamos que acudir a herramientas propias del derecho penal, o quizás incluso podría ser del derecho público, quizás de derecho constitucional, pero definitivamente no hemos desarrollado esas herramientas como en términos de teóricos del derecho privado. Entonces, son dos ámbitos, obviamente, que ustedes ya vieron ahí en el borrador, el ámbito de los contratos, y el ámbito de la responsabilidad extracontractual. En el ámbito de contrato, bueno, está esa intuición que les había dicho respecto a la autonomía. Y el famoso trabajo, no sé, los dominantes actualmente de Fried y Kimmel, ellos demuestran que, en definitiva, claro, porque los contratos son o aumentan la autonomía de los contratantes. Entonces, los contratos son algo bueno, porque en definitiva nos permiten hacer cosas que de no existir los contratos no podríamos hacer. Y en ese sentido, nos abren abanicos de posibilidades y aumentan las posibilidades de mejorar y de colaborar, ¿ya? Si no existieran los contratos, no podríamos hacer mucho. Y en ese sentido, los contratos es algo bueno y aumentan la autonomía. Muy enfocado en esta idea de libertad, de aumentar libertad, de autonomía. Ahora, es interesante ver que la autonomía se protege mediante, paradójicamente, disminuir la autonomía de las partes, porque una vez que el deudor celebra el contrato, queda vinculado. Y eso los romanos lo sabían muy bien, porque bueno, hay discrepancias sobre si realmente existía o no esta posibilidad, pero muchos dicen que el acreedor en el derecho romano, ¿no es cierto?, podía encadenar a su deudor, y lo tenía entonces ahí atado, o quizás el sentido más fuerte de lo que podemos decir como vínculo, ¿cierto? Un vínculo jurídico. Aquí era un vínculo físico, es decir, aquí está el deudor y hasta que no paga no lo suelto. Quizás una formulación más posterior de eso sería el ejercicio de penas privativas de libertad,
o prisión por deuda como consecuencia del incumplimiento de un contrato, también vemos ahí una restricción a la autonomía. Bueno, hemos visto que el derecho contractual actual, ¿no es cierto?, considera inaceptable ese tipo de práctica. No podemos atar al deudor, ni tampoco, bueno, hay tratados internacionales que prohíben la prisión por deuda, la mayoría de los países no se puede hacer eso. Entonces también, eso es o está excluido, y por lo tanto ahí sí tenemos ya resuelto ese problema, pero siempre hay que recordar que de alguno u otro modo, o en algún mayor o menor medida, el contrato igual restringe nuestra libertad. El contrato igual nos restringe. En ese sentido, nos deja amarrados, nos deja vinculados. Es interesante plantearse estos temas como del cambio de opinión, que ponía un poco ahí, que me parece bien, bien interesante. ¿En qué medida el derecho contractual me permite o no arrepentirme o cambiar de opinión? Y eso yo lo veo muy vinculado al cumplimiento forzado, o el cumplimiento en naturaleza, o en natura, o cumplimiento específico, también se le llama. La posibilidad de poder forzar al deudor a que ejecute la prestación objeto del contrato. Entonces, en ese sentido, si el acreedor puede y tiene la facultad de exigir el cumplimiento forzado, pareciera ser que no hay mucho espacio para cambiar de opinión respecto del deudor. El acreedor siempre podrá, pero el deudor no tiene ese espacio, no puede cambiar de opinión, porque si no ejecuta la prestación, el acreedor lo podrá obligar. Ahí se genera un problema en los sistemas continentales, sobre todo en relación a las obligaciones de hacer, porque ahí puse un ejemplo, creo, de un escritor. Es un escritor que se obliga a ejecutar una obligación de hacer, como es escribir una novela, creo que puse. Y entonces, claro, el escritor no cumple, el escritor se arrepiente, el escritor, no sé, quiere mantener inédito su trabajo, por ejemplo. Ese tipo de decisiones que yo diría que son propios ejercicios de autonomía de esa persona, ¿no es cierto? Son decisiones que pueden ser importantes. O una persona que no quiere vender su casa y se arrepiente de vender su casa que había heredado de su familia por 200 años y decide, se comprometió a venderla, pero después decide, se arrepiente. Entonces, ese tipo de cambios de opinión, no estoy hablando de cambios de opinión frívola o baladí, como el sabor, elegir el sabor de un helado. Eso puede ser que tal vez no lo queramos proteger, pero sí es interesante cuando son cambios de opinión que revelan, tienen algo detrás, ¿no es cierto? Y que, si hablamos en términos de, por ejemplo, este libro reciente de Nicholas McBride, que dice que el derecho privado aumenta o permite el florecimiento de las personas, o es contribuye a su humanidad, el libro se llama La humanidad del derecho privado, bueno, eso no me parece muy humano, ¿cierto? Obligar a una persona a que no pueda cambiar su opinión y que tenga que vender su casa, no es muy humano. Es coercitivo, realmente es coercitivo. Entonces, la pregunta es si se justifica o no la imposición de coacción en ese tipo de casos y en otro. Y ahí, respecto al cumplimiento forzado, es bien interesante. En principio, y aquí tomo un argumento que es original de Dori Kimmel, que también un poco inspira este trabajo que quiero hacer, a propósito del cumplimiento forzado, de si se legitima o no el ejercicio de coacción sobre el deudor. Kimmel lo analiza a partir del principio del daño de Mill, y dice, en la medida en que, partimos de la base que el cumplimiento forzado debiese ser el mejor remedio para el acreedor. Eso es una suposición, porque el acreedor a veces no quiere, pero bueno, supongamos que sí, que es en principio es el mejor remedio. Y pienso que Kimmel, ahí en el capítulo cuarto de su libro, tiene un muy buen punto, porque en realidad le dice a Fried, oiga, usted, Fried, dice que la indemnización de perjuicios es el mejor remedio y contribuye a aumentar la autonomía y bla, 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 de los acreedores. Pero usted no se ha dado cuenta que en realidad es el cumplimiento forzado el que debiese ser el remedio más idóneo. Entonces, ¿por qué
el derecho anglosajón, sobre todo el common law, no tiene al remedio del cumplimiento forzado, cumplimiento específico, como la regla general. Hay una discusión de si en qué mayor o menor medida el cumplimiento específico está disponible en el common law. Es un remedio en realidad de equity que le da flexibilidad a los jueces para decretarlo. Entonces un juez, cuando yo le pido cumplimiento forzado, perfectamente puede no dármelo. Tiene un margen de flexibilidad y hay ciertos criterios y cierta jurisprudencia que elabora, ¿no es cierto?, cuáles son los márgenes de lo que puede hacer el juez en ese caso. Pero en los sistemas continentales, si ustedes ven los códigos civiles, el remedio principal es el cumplimiento forzado. Parece como el remedio más natural, y en ese sentido existe una lucha constante ahí de intentar demostrar que el acreedor puede elegir otros remedios. Un tiempo atrás, por ejemplo, en Chile se decía que el acreedor no puede pedir la resolución del contrato, sino que tiene que irse primero por cumplimiento forzado. Tampoco puede pedir la indemnización de perjuicio sin ejercer la resolución. Toda una cuestión muy formal, muy estricta, de decirle efectivamente qué es lo que tiene que hacer el acreedor, pero partiendo de la base que los contratos se cumplen. Pareciera ser que el cumplimiento forzado, en ese sentido, ofrece la mejor alternativa a que el contrato no se hubiese incumplido desde un comienzo. Siguiendo la tesis de la continuidad de John Gardner, que hizo alusión Diego, que es una tesis que ha sido muy influyente, la tesis formulada en 2011, y si ustedes ven ahí en Google Scholar, hay muchas citas respecto a eso. A mi juicio, creo yo, ya un punto de partida. ¿Sí? Diego también tiene ahí unas diferencias con ese principio, pero es bastante intuitivo, por así decir, si el contrato no se cumple, lo mejor que podemos hacer es darle la segunda mejor opción al acreedor. Ya no se cumplió el contrato, mala suerte, ¿cierto? Ya no podemos volver atrás. ¿Qué podemos hacer? Bueno, obliguemos al deudor a que cumpla, pues. Si ya lo cumplió dentro del plazo. Bueno, a lo mejor 30 días después puede cumplir y ahí tenemos la mejor alternativa a que no se hubiese incumplido en un comienzo. No digo que siempre lo sea, ¿ya? No digo que siempre lo sea. En una compraventa, por ejemplo, de mercadería internacional, probablemente un proveedor que no le llega un suministro prefiere al día de inmediato contratar con alguien más y resolver el contrato. En ese caso, la mejor opción parece ser la resolución del contrato, no el cumplimiento forzado. Pero a priori, pareciera ser que sí, el cumplimiento forzado es la siguiente mejor opción a que no se hubiese cumplido el contrato. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto al cumplimiento forzado? Y aquí yo pienso que el argumento de Kimmel es correcto, de sostener de que el cumplimiento forzado, de algún modo, aunque no lo dice así Kimmel, pero hay buenas razones para pensar en el cumplimiento específico forzado como una última ratio por parte del acreedor. Es decir, que sea un mecanismo que opere, que ejerzamos coacción sobre el deudor en aquellos casos en que realmente se justifique, que sea necesario. Y eso en base al principio del daño de mil. Es decir, de que podamos ejercer coacción en la medida en que no haya un mecanismo menos coercitivo en contra de ese deudor disponible para satisfacer el interés del acreedor. Por supuesto, esto ha sido bien discutido. Por ejemplo, Andrew Gold, por ahí, dice en un artículo que, claro, esa fórmula es correcta, pero la fórmula en realidad no nos dice en qué casos específicos, ¿no es cierto?, en qué situaciones podemos decir que el acreedor puede hacer uso del cumplimiento forzado porque no tiene otra forma de satisfacer su interés. ¿En qué medida vamos a tolerar que el cumplimiento forzado sí opere como mecanismo y que mecanismos no? Por ejemplo, en el caso que les puse, en el common law, tratándose de la venta de bienes inmuebles, el common law concede el cumplimiento forzado. ¿Por qué? Porque se entiende que en ese caso la venta no impone mucha coacción física sobre el deudor.
es simplemente un traspaso de propiedad. Incluso uno puede ejercer, ¿no es cierto?, la acción de cumplimiento contractual y es el juez el que firma el documento y la propiedad es mía. Y bueno, la coacción después se ejerce cuando yo ya quiero ocupar materialmente el inmueble. Pero en el traspaso de la propiedad no hay mucha coacción, solamente en cuanto al enforcement, a la ejecución, ahí sí hay coacción. Pero eso simplemente porque cumplí una orden judicial. Pero el traspaso de la propiedad parece no ser tan coactivo y el common law en ese ámbito lo tolera. Entonces uno diría, bueno, pero hemos analizado en concreto, a la luz de lo que dice Gold en este sentido, podemos analizar concretamente si había una alternativa menos coercitiva. En realidad no lo sabemos. Es una respuesta que da al sistema jurídico muy general. En principio uno diría, como los bienes inmuebles son únicos, son singulares, son de especie o cuerpo cierto, específico, son difíciles de reemplazar. Y por lo tanto, si le entregamos dinero al acreedor, el acreedor no va a encontrar un sustituto. En cambio, si es, por ejemplo, un computador, modelo tanto, ¿cierto?, y el deudor no cumple, bueno, el acreedor fácilmente puede ir al mercado y comprar ese mismo computador. Entonces, claramente ahí no debiera haber cumplimiento forzado. Claramente ahí el acreedor puede satisfacer su interés buscando otros mecanismos menos coercitivos. En ese sentido, yo creo que tenemos algunas herramientas en el derecho privado, algunas propias del common law. También en el derecho continental, ahí les dejé en el resumen o borrador, un artículo que a mí me parece muy interesante, el artículo 1555 del Código Civil chileno, que en el Código Civil colombiano es igual, el 1612, que si ustedes lo revisan ahí, van a ver que lo que hace un poco es analizar la situación de ambas partes y determinar si en definitiva se justifica o no ejercer la coacción en una obligación de no hacer. Una obligación de no hacer, la coacción se traduce en destruir lo hecho en contravención al contenido de la obligación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un contrato en que uno le dice, digamos, le impone la obligación al vecino de no construir un muro porque me va a tapar la vista que yo tengo al mar. Resulta que el vecino construye el muro y entonces, en base al cumplimiento forzado, yo podría exigir que él destruya el muro porque actúa en contravención a la obligación de no hacer. La pregunta es si podemos hacerlo o no. Y el código es bien interesante porque dice, usted la puede hacer, pero solo en la medida en que la destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo en vista al momento de celebrar el contrato. O sea, nos dice, a ver, veamos si es que esto realmente es importante y si es que realmente a usted le importa. Porque si es que no es tan relevante, mejor indemnice los perjuicios. Busque un método que imponga menos coacción sobre el deudor y que igualmente satisfaga su interés. Porque ahí compara entonces la situación de ambas partes. Entonces ahí hay una herramienta interesante, creo yo, que es propia del derecho privado y que toma en cuenta la situación de ambas partes, cuán restrictiva es la medida, cuán dolorosa o coercitiva es la medida para el deudor y cuán beneficiosa es para el acreedor. ¿Habrá otros mecanismos menos coercitivos? Y incluso dice el inciso tercero, si dicho objeto, el objeto del contrato, puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que hayan prestado. O sea, el deudor puede proponer, tal vez, otros mecanismos mediante los cuales puede cumplir el objeto del contrato. En el caso del muro, un poquito difícil. Tal vez puede bajar un poco el muro, pagarle una suma de dinero y bajar un poco el muro, hacer un hoyo, no sé. Buscar una forma creativa de que obtenga el objeto del contrato por otros mecanismos. Pero en el fondo lo que está haciendo es eso, establecer ese equilibrio. Y también eso se puede encontrar en instrumentos de armonización, como los principios unidroit o en los principios europeos del derecho de los contratos, también incorporan esos elementos al momento de restringir el cumplimiento forzado. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que se repite, es curioso, pero en Francia y en Inglaterra, de piscina, de construcción de piscina. Entonces una persona encarga la construcción de la piscina y le dice, tiene que tener 1,5 metros de profundidad, y el constructor lo construye a 1,2 metros.
Se equivocó un poquito en la medida de la profundidad. Y la piscina ya está construida completa. Entonces, cumplimiento forzado, tiene que hacer la piscina de nuevo, ¿cierto? Parece ser un poco exagerado, ¿no? Pedirle que construya toda la piscina de nuevo. El acreedor va a decir, es que no me puedo tirar piquero. Es muy importante para mí tirarme piquero. Bueno, podríamos tal vez eso mejor indemnizarlo, porque de lo contrario tenemos que hacer todo de nuevo. Tenemos que construir la piscina completa, destruirla y hacerla de nuevo. Algunos dicen que ahí podría, y seguro que Diego está pensando en el fundamento económico detrás de ese mecanismo. Desde luego, hay razones económicas, pero creo que también hay una razón de esta línea, digamos, de intentar que no se abuse del derecho. También algunos han elaborado esa línea, de no abusar del derecho que tiene el acreedor, pero sobre todo de imponer medidas que son excesivamente coercitivas e innecesariamente invasivas a la libertad del deudor. Y eso también el common law lo han desarrollado, sobre todo tratándose de servicios. Cuando se trata de la ejecución de servicios, también ellos no dan el cumplimiento forzado cuando se trata, por ejemplo, en el caso que puse yo, del escritor, no hay posibilidad, el escritor tendrá que indemnizar, pero no podríamos pedirle, exigirle al deudor que escriba el libro. Eso sería, como ellos dicen, cercano a la esclavitud. Sería como imponer una esclavitud al deudor. Me parece interesante, porque para nosotros, por lo menos en Chile, y me parece que en Colombia también, la obligación de hacer, uno la puede ejecutar, incluso puede pedirle al juez que apremie al deudor para que ejecute la obligación. Creo que eso pone tensión ahí, pero de nuevo son herramientas que podemos echar mano del propio derecho privado. Entonces no estamos tan mal ahí. Pero sí estamos mal en algunos sistemas que podemos, creo yo, obligar al deudor a que ejecute una obligación de hacer. Bueno, eso en cuanto al cumplimiento específico, vamos después a seguirlo discutiendo. En cuanto a el otro aspecto que creo en el ámbito contractual interesante, se pueden estudiar otras cosas, ¿ya? Pero el otro aspecto que me parece interesante en las cláusulas penales, que ya se los adelanté, particularmente la posibilidad de que la cláusula penal se plantee no como una evaluación anticipada de los perjuicios, de los daños, o evaluación convencional anticipada de los perjuicios, sino como una sanción al incumplimiento. Es decir, que genuinamente constituya una pena. Y fíjense que las cláusulas penales, por lo menos en el sistema chileno, me imagino que en la mayoría de los sistemas continentales, la cláusula penal puede tener como contenido una obligación de hacer. Es decir, puede ser que el deudor se vea obligado a tener que ejecutar una prestación, un hecho, un servicio, como consecuencia del incumplimiento. Si eso no suena como coacción, no sé qué sería entonces la coacción, porque realmente se impone al deudor la obligación de hacer algo, ¿no es cierto?, como consecuencia de un incumplimiento. También suena un poquito como a esclavitud, que se obligue, ¿no es cierto?, a hacer algo el deudor. Y por otra parte, también es bien interesante esta posibilidad de que exista una cláusula penal que solamente tenga como fin sancionar el incumplimiento. Eso se ve técnicamente expresado, una regla que tienen ahí en el apunte, el código chileno, también está en el código colombiano, que permite acumular el cumplimiento forzado a la ejecución de la pena, o también la resolución del contrato a la ejecución de la pena. Entonces, de algún modo, hace pagar dos veces. Es decir, le permite al acreedor que exigir, digamos, que el deudor cumpla, y además impone una pena, que tampoco es una pena por el retraso, sino que es una pena que realmente lo único que hace es castigar, impone una sanción, un castigo. Y acá también creo interesante las herramientas del common law y los instrumentos de armonización. Por ejemplo, en los principios unidroit, muy claro en señalar de que la cláusula penal puede ser una evaluación anticipada de los perjuicios, una liquidación de los daños, y eso no hay ningún inconveniente, pero no, nada más, no puede ser esta figura de la sanción del incumplimiento. Creo yo de nuevo que acá también
pensando en esto, en los términos que les he dicho, términos de ver la posición del acreedor y el deudor, y si es necesaria la cláusula penal para sancionar o para satisfacer el interés del acreedor o proteger al acreedor, la verdad es que pareciera excederse, a menos que tengamos una mejor justificación, que yo no he visto. Yo en los textos lo único que he visto es que se dice, bueno, y el objetivo de estas cláusulas penales es sancionar el incumplimiento. Curioso. Yo pensaba que el incumplimiento no se sanciona, sino que solo se repara. Entonces, ahí también tenemos herramientas que provienen del derecho privado, en este caso la tradición del common law creo que se ajusta mejor o es más sensible a esas consideraciones respecto a al ejercicio coactivo en el ámbito contractual. Luego, al ámbito extracontractual, ¿ya? Para no seguir torturándolos con todo esto. En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, es curioso también porque siempre se piensa, sobre todo en el sistema civil continental, pero también en el common law, se piensa automáticamente en la indemnización de perjuicio. Acá es como al revés del ámbito contractual, porque yo estaba reclamando que en el ámbito contractual se piensa mucho en el cumplimiento forzado y poco en los otros mecanismos, que son menos coercitivos. En el ámbito extracontractual, por el contrario, pareciera ser que la perspectiva tradicional es más sensible a esa consideración del punto de vista del demandado. Es decir, normalmente se le indemnizan los daños a la víctima, se le otorga una indemnización de perjuicio que supuestamente, también siguiendo la tesis de la continuidad de Garner, deja en la mejor, le da la siguiente mejor opción a que el ilícito no hubiese ocurrido. Al igual que lo que hizo Kimmel respecto a contrato, uno también podría plantearse esa pregunta en el ámbito extracontractual, ¿no? Por ejemplo, en un accidente automovilístico, ¿no? Yo daño un vehículo como consecuencia de un accidente, la obligación va a consistir en indemnizarle los perjuicios. ¿Y qué pasa si la víctima me dice, no, ¿sabes qué? Tú me tienes que reparar mi automóvil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es, en el fondo, la reparación, lo que se llama reparación en naturaleza, sería el equivalente en el ámbito extracontractual. ¿Por qué el deudor no podría exigir eso? Incluso ahí, John Garner plantea también por ahí en su penúltimo libro que podría ser un deudor que le diga al acreedor, oiga, yo le entrego esta suma de dinero, pero repare el vehículo. ¿Qué pasa si la víctima no quiere reparar el vehículo y quiere irse de viaje con ese dinero? El deudor no lo puede obligar a reparar efectivamente el automóvil. Eso parece ser que la preferencia inicial es razonable, es decir, de que se opte por la indemnización de perjuicio, pareciera ser sensible a estas consideraciones de la coacción. Porque si obligamos al deudor, en este caso, que es el autor del ilícito, a que repare el vehículo, nuevamente tenemos el problema de las obligaciones de hacer. ¿Cómo lo obligamos a que lo haga realmente? El juez me puede amenazar con apremios, con arrestos, pero realmente es muy difícil lograr eso, ¿ya? Entonces, creo que ahí la respuesta preliminar es correcta. Ahora, ¿qué pasa en otros casos? En otros casos en que, o más bien, debiésemos tomar en cuenta aquellas situaciones en las que el cumplimiento forzado es importante, no en un caso banal como el que les he puesto, en que la respuesta es obvia, de que es mejor la indemnización de perjuicio, pero en otros casos en que no es tan obvia. Y son muy claros, por ejemplo, en la difamación a través de mecanismos de prensa, ¿no es cierto? Alguien publica en un periódico que yo cometí un delito. Y eso me causa un desprestigio enorme, me causa daños que yo podré demandar, pero tal vez a mí no me preocupa tanto los daños. Quizás lo que a mí más me preocupa es que esa publicación desaparezca, ¿cierto? Que incluso más, que la persona que hizo la publicación emita una declaración que diga, no, en realidad lo que publicamos aquí es falso. Bueno, la mayoría de los sistemas jurídicos contemplan esa regulación en la regulación de la prensa, lo que se llama derecho de rectificación o aclaración,
¿cierto? Yo puedo ejercer ese derecho. Algunos me pueden decir, bueno, pero eso no es responsabilidad civil. Yo no sé si eso es responsabilidad civil. Algunos dicen que tal vez podría entrar en una categoría más amplia de derecho de daños. No lo sé realmente. A mi parecer, está dentro del ámbito de la responsabilidad civil y es una de las posibilidades. No es sino una reparación en naturaleza, del mismo modo que nosotros hablamos en responsabilidad contractual de reparación en naturaleza, acá también podemos hablar de reparación en naturaleza. Y no solo en ley de prensa, también hay diversos ámbitos en los que esto se da. Ahí les puse algunos ejemplos, en la competencia desleal, en la publicidad engañosa, por ejemplo, muy importante la propia infracción a la propiedad industrial e intelectual, también son muy importantes esas reparaciones en naturaleza. Y ahí pareciera ser que el legislador es sensible a la consideración de que para la víctima es muy importante pedir ese mecanismo o acudir a esos mecanismos. No es igual que la situación de la reparación del automóvil que se puede lograr mediante una indemnización de perjuicio. Pareciera ser que, por mucho que le paguemos o que me paguen a mí por la publicación difamatoria, no van a lograr hacer desaparecer el ilícito porque la publicación va a seguir ahí y la gente va a quedar con la duda, y muchas veces pasa, que la opinión pública o la gente en Twitter, ¿cierto?, en las redes sociales, cuando se publica algo empieza a multiplicarse y la cuestión queda ahí, ¿no es cierto? Es súper importante que haya una aclaración, que se publique eso, y en ese sentido ha sido descuidado un poco ese ámbito y esa importancia. O sea, de algún modo estoy dando la vuelta, porque aquí sí puede ser importante, pero en razón del test, ¿se fijan? En razón del test del principio del daño. Porque en este caso puede ser importante para la víctima que se acuda a estos mecanismos que son más coercitivos. Entonces eso ocurre en la reparación de naturaleza en general, y pienso que, de nuevo, las herramientas que proveen estas leyes son reflejo de esa idea, es decir, de que puede ser importante. También se puede ver esta discusión en el common law, en la discusión sobre las relaciones de vecindad. Cuando hay, por ejemplo, una persona que vive al lado de una pista de carrera, en un caso famoso que se falló hace poco, y le molesta el ruido, entonces demanda a los que operan esa pista de carrera. ¿Podemos indemnizar los daños por el ruido? Sí, se puede indemnizar, ¿no es cierto? Nosotros lo indemnizaríamos como daño moral, por las molestias ocasionadas, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que la pista de carrera sigue ahí, y sigue, y todos los fines de semana, o no sé, o ciertos días, hacen esto y molestan a la gente que vive alrededor. Entonces, lo que realmente busca, en estos casos la víctima, es que en realidad la pista de carrera se vaya de ahí, y que deje de operar. Entonces, de nuevo, un mecanismo de reparación en naturaleza, hay una serie de consideraciones ahí que a tomar en cuenta para determinar si se va a decretar o no la orden judicial que se traduce en reparación en naturaleza. Para nosotros eso no es responsabilidad extracontractual, estaría más bien regulado por reglas de propiedad o tal vez reglas de derecho administrativo, ambientales quizás, pero para el common law sí es responsabilidad en torno de nuisance, y entonces ahí es bien interesante ese análisis que hacen de los distintos usos que se le da a las distintas propiedades. Hay varios criterios ahí que se elaboran, no vamos a andar en eso, pero de nuevo lo que está ahí en discusión, creo yo, es si es esta coacción sobre el demandado, porque realmente imponerle la obligación de irse de ahí es un ejercicio de coacción, fuerza mucho al deudor o al demandado, o si simplemente le vamos a dar indemnización de perjuicio por ahora le vamos a negar, en el fondo, el cumplimiento forzado. Hay otro caso bien, bien bonito que a mí me gusta, en los años 70, de una cancha de cricket, que de repente le tiraba pelotazo a las propiedades vecinas, y las propiedades vecinas también demandan que la cancha de cricket se vaya de ahí. Y ese fallo es famoso porque la cancha de cricket se falla, que efectivamente la cancha de cricket no se va a mover de ahí. No se decreta la orden judicial, sí se decreta alguna medidas de reparación para las casas, pero la cancha de cricket se queda. Entonces, hay una situación bien interesante de analizar. No basta solo con decir que el demandante sí tiene la razón. Realmente se está causando molestia o se está causando daño. Bueno, pero la cuestión hay que ir más allá. Hay que pensar si
¿con qué medida vamos a reparar ese ilícito? Eso también lleva un poco a pensar la idea que también he estado desarrollando de los remedios en el ámbito extracontractual, que no está muy estudiado. Entonces, de nuevo, acá también eso lo podemos pensar a partir de ciertas herramientas que nos dan la legislación dentro, y todavía nos podemos mover dentro del ámbito del derecho privado. ¿Qué entonces ámbitos están fuera o de donde no disponemos de herramientas? Creo yo que el caso de los daños punitivos es un ejemplo en el que el derecho privado no ha sido capaz de elaborar herramientas para controlar ese ejercicio de la coacción. Y por eso tenemos tantos problemas y tanta discusión sobre su justificación. En ese sentido, yo diría que bajo el esquema del principio del daño y de lo que hemos venido conversando, pareciera ser que los daños punitivos no deberían presentar problemas. ¿Por qué? Asumiendo que los daños punitivos son un mecanismo muy excepcional, son un mecanismo que opera en muy pocos casos. De hecho, el país que más tiene daños punitivos, que es Estados Unidos, alrededor, al menos algunos estudios que vi hace un tiempo, alrededor de 2 o 3% de los casos había daños punitivos. O sea, no es muy habitual, no es muy habitual. Son para casos excepcionales y está pensado para casos en que efectivamente hay ciertas condiciones y ciertas características que implican que sea necesario, que justifiquen la necesidad de que exista algo así como daños punitivos. Los daños la indemnización de perjuicios son insuficientes o la conducta del demandado es particularmente reprochable y por lo tanto queremos o entendemos que los daños que se indemnicen no van a ser suficientes. Típico ejemplo que se usa para esto es el caso del automóvil Ford Pinto en Estados Unidos, en los años 70, que la Ford sacó este modelo de auto, en que tenía el estanque de combustible atrás del vehículo y muy cerca del motor. ¿Ya? Yo no sé mucho de mecánica, pero no suena una muy buena idea eso, que esté atrás, en una zona donde puede causarse un accidente, y además cerca del motor. Entonces, la Ford se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de que había un riesgo de que esto podía generar explosiones y quemar el vehículo, por lo tanto, amenazar la libertad. Sacaron el cálculo y dijeron, ¿cuántos accidentes se van a causar? Y dijeron, bueno, no sé, una proyección de 5 años se van a causar 10 accidentes. Ya. ¿Y cuánto nos sale? Y eso nos va a costar indemnizar, de acuerdo a la acción de indemnización de perjuicio, tal suma. Y luego calcularon cuánto les costaba echar atrás la producción del automóvil y hacerlo seguro. Bueno, era más caro eso. Entonces dijeron, entonces saquemos el auto porque nos sale más barato y pagamos los daños. Y simplemente explotarán vehículos, pero bueno, quedémonos con las partidas de los autos que ya hicimos y que exploten los autos y pagamos. Y pagamos. Y bueno, hasta que efectivamente sale el auto, explota como es de esperarse. Ford entonces ofrece un generoso paquete de compensación. Pero hay un problema en ese sentido. Entonces, parece ser que ahí se necesitaba un incentivo adicional, una suma de dinero más cuantiosa para efectos de sancionar esta conducta. Es una conducta completamente intencionada, es decir, deliberada, y además calculada con el objeto de obtener ganancia. Y en ese sentido, daño punitivo, yo creo que sí se justifica en razón de que no impone demasiada coacción y le impone coacción a un sujeto que actúa de manera deliberada con el objeto de obtener una ganancia y poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Totalmente justificada por el principio de la, creo yo, de la del daño. Tal vez podemos discutir algunos otros casos de si se justifica o no. Hay otro caso del dueño de un BMW, con el cual no tengo tanta simpatía como en el caso del Ford Pinto, pero claro, y ahí sí se puede apreciar la misma lógica en el sentido de conductas deliberadas en las cuales la indemnización de perjuicio pareciera ser insuficiente. Y por eso es que la medida entonces se podría justificar. Entonces, desde el punto de vista de la justificación, pareciera no haber problema. El tema es que
el derecho privado carece de herramientas para controlar ese remedio. Y ahí entonces tal vez tenemos que acudir a otras herramientas. Herramientas como propias del derecho penal, tal vez, el principio del daño como ha sido desarrollado en la literatura del derecho penal, pero no para, para entender que no se justifica, como habitualmente se dice, sino al revés, para aprender de esa literatura, tal vez, o de esos desarrollos, y aplicarlo al ámbito del derecho privado, creo yo. En ese sentido, no veo inconveniente en utilizar esas herramientas. O tal vez, no estoy muy seguro de esto, pero tal vez herramientas como del derecho propio del derecho constitucional, como la proporcionalidad, o ese tipo de mecanismo. Okay, tengo un poco más de dudas, porque me cuesta un poco aterrizarlo muchas veces, pero en principio uno podría abrir el esquema de posibilidades de herramientas. Y el otro ámbito, y con esto voy a terminar, en el cual también pienso que no tenemos tantas herramientas, es en el ámbito de la restitución de ganancias ilícitas, que es un mecanismo que he estado trabajando el último tiempo. También se le llama disgorgement damages, que son montos que se pagan a la víctima de un ilícito, que no tienen que ver con el daño causado, sino con las ganancias o beneficios obtenidos por el demandado en la comisión del ilícito. Y acá también ha surgido una discusión respecto a su justificación. Hay mucho escepticismo, sobre todo en el ámbito del derecho de contrato, que se pueda pedir, por ejemplo, un deudor, que pueda pedir, en vez de pedir la indemnización de perjuicio, la resolución, los típicos remedios contractuales, que pida la restitución de ganancias, es decir, cuáles son las ganancias que obtuvo el deudor como consecuencia del incumplimiento, ¿sí? El acreedor tendría derecho o no a obtener esas ganancias. Eso se discute, en otros ámbitos no se discute, ¿ya? Por ejemplo, en propiedad intelectual y propiedad industrial, nadie lo discute. La mayoría de los sistemas está bien armonizado, además, porque hay tratados internacionales que lo establecen. Le permiten al titular del derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, si es que alguien utiliza una idea, si les paso el dato, si utilizan alguna idea de las que he dicho acá, y la comercializan, yo después les puedo pedir las ganancias, no creo que sean muchas, pero lo que sea que obtengan como consecuencia de la utilización de una idea que es ajena. Eso está en la mayoría de los sistemas jurídicos que yo he visto, y no se discute. Y en ese sentido, ¿cuál es la justificación? O bajo el marco, respecto de la coacción. Algunos dicen, la restitución de ganancia ilícita es muy raro, puede ser muy coercitivo, desde luego. Puede implicar que el deudor se vea obligado a pagar o el demandado se vea obligado a pagar una suma enorme de dinero. Desde luego también hay cuestiones de causalidad que pueden resultar complejas, como determinar a qué pertenece la ganancia, si la ganancia pertenece a obtener la idea ajena, o si le puso algo de esfuerzo propio el demandado. Eso ocurre mucho en, por ejemplo, en los software, cuando uno... Típicamente los software, cuando copian el software, sacan la idea, pero le meten algo. Lo programan un poquito distinto. Entonces, siempre hay una discusión muy compleja de determinar, bueno, qué corresponde a qué, y cuando son ganancias, determinar cuáles son esas ganancias. Pero muchos dicen que la restitución de ganancias ilícitas tiene el mismo problema que los daños punitivos. Incluso algunos lo asimilan a los daños punitivos. Piensan que es una sanción, de algún modo, que es muy, muy invasiva, muy coercitiva. Y hay algo que es bien interesante que me hizo pensar en esto originalmente a partir de la restitución de ganancia ilícita del Tribunal Constitucional chileno, que hace un par de años examinó una de estas normas y determinó que era desproporcionada. La declaró inconstitucional, inaplicable por inconstitucionalidad. Pero determinó que era excesivamente, por lo que estoy diciendo, o sea, estimó de que era una sanción excesiva para proteger los derechos de propiedad industrial, en este caso, era una medida excesiva. Entonces, ahí hay una invitación a pensar en esos términos, ¿no? Tal vez
habrá que pensarlo en términos de proporcionalidad. No estoy seguro. Yo pienso que lo que se puede hacer es pensarlo a través del esquema del principio del daño. Si uno lo piensa por medio del esquema del principio del daño, al igual que en el caso de los daños punitivos, uno diría que sí puede justificarse, quizás no como regla general, pero sí en ciertos ámbitos, la restitución de ganancias ilícitas. ¿Por qué la restitución de ganancias ilícitas en el ámbito de la propiedad intelectual, en la propiedad industrial? Bueno, porque en esos ámbitos es muy fácil utilizar una idea ajena. Es muy fácil apropiarse de una canción. Es muy fácil apropiarse de una idea. Es muy fácil copiar un libro. Entonces, requiere una protección eficaz en ese sentido y fuerte. Y, por lo tanto, por razones preventivas, disuasivas, porque además, si le damos solo los daños, va a resultar insuficiente, igual que con lo que ocurría con los daños punitivos. Tal vez hay algún daño, pero tal vez no haya ningún daño. ¿Se fijan? Hay un caso que a mí me gusta mucho en Inglaterra, de la sucesión de Jimi Hendrix, el guitarrista Jimi Hendrix, que Jimi Hendrix tenía unas grabaciones inéditas, que no habían salido a la luz, no habían sido publicadas, porque Jimi Hendrix no quería, en ese sentido, las tenía guardadas, no quería que se publicara. Y la sucesión de Jimi Hendrix tenía un contrato con la empresa discográfica de que no se iba a publicar ese material. Bueno, la productora, digamos, la no sé cómo se dice, la empresa, digamos, publica el material. ¿Hay daño a la sucesión de Jimi Hendrix, ni siquiera a Jimi Hendrix? Sí, puede haber un daño moral, quizá podríamos construir ahí algún daño un poco forzado, mientras que la restitución de ganancias ilícitas provee una alternativa muy clara a eso. Si la empresa sabe desde un comienzo que va a tener que devolver todas las ganancias, probablemente no lo va a hacer. Probablemente no va desde un comienzo a publicar el material porque va a tener que devolver todas las ganancias. Entonces no tiene ningún incentivo para hacerlo. Entonces hay buenas razones, creo yo, ahí para decretar ese mecanismo y no parece desproporcionado. Cuando haya una intencionalidad. Y ahí hay algunos casos de un problema porque hay algunos casos de restitución de ganancias ilícitas que no exigen intencionalidad. Yo creo que sí tiene que haber intencionalidad, al mismo modo que pienso que los daños punitivos se va a justificar en la medida que haya ese grado de intencionalidad. Pero en la medida en que haya intencionalidad, se justifica. Ahí les puse como ejemplo el parágrafo 39 del restatement de enriquecimiento, de restitución de enriquecimiento injusto de Estados Unidos, que yo creo que representa muy bien este espíritu de lo que debiese ser la restitución de ganancias ilícitas como mecanismo, porque habla de incumplimiento deliberado. Algunos también hablan de incumplimiento cínico, es decir, es este deudor que calcula como la empresa discográfica y dice: yo voy a incumplir porque voy a ganar mucha plata con esto, y después le pago al acreedor su indemnización para que se quede contento, pero yo voy a incumplir el contrato. Bueno, si nos tomamos en serio la protección en aquellos casos en que queremos protegerlo, ahí está el punto, ¿no? Tal vez se justifica de algún modo esta acción de restitución de ganancia, y no parece ser tan coactivo. Desde luego no impone coacción física sobre el deudor, simplemente pagar una suma de dinero. Tal vez ahí tengo que precisar en ese sentido los grados de que uno puede ejercer coacción. El derecho privado, claro, la obligación, la ejecución de la obligación de hacer, hay coacción física, es muy fuerte. Cuando es pagar dinero no es tan fuerte, pero igual pienso que hay en definitiva coacción. Es decir, es un paso más largo nomás, porque si yo tengo que pagar una suma millonaria de dinero, me condenan, el juez no me fuerza a hacer nada, pero me fuerza a pagar, y eventualmente si no pago, sí me van a coaccionar, quitándomelo, van a entrar a mi casa y me van a quitar mis bienes, me van a embargar los bienes, ¿no? Eso también en ese sentido me esfuerza. Entonces creo yo que en ese sentido, tal vez las herramientas están poco desarrolladas. Tal vez hay que mirar también aquí el derecho penal, cómo se maneja en el comiso, cuando se tipifica eso, el comiso de ganancias,
Tal vez no tanto, porque en el derecho penal tampoco está desarrollado tanto ese tema, aunque hay gente que lo ha estudiado. Por ejemplo, en el Código Penal chileno no hay una norma muy clara sobre comiso de ganancias propias del delito. Tal vez ahí los penalistas no nos tienen tanto que enseñar, pero sí, tal vez falta desarrollar ese ámbito, pero creo que en los términos más de controlar la restitución de ganancias, más que en la justificación. En la justificación creo que ya tenemos terreno avanzado a partir de estos lineamientos. Entonces, en definitiva, esa era la idea general de reflexionar en cuanto al ejercicio de coacción en estos ámbitos y si disponemos o no de las herramientas. Disculpen lo desordenado y lo tentativo, pero genuinamente eso es lo que estoy pensando y me interesa mucho escucharlo, así que todavía tenemos bastante tiempo para eso. Muchas gracias.